le buscás el tiro y corre. Entonces, se ríe. Allá el amigo sabe de lo que son las hípicas. Quisiera dejarles un relato que yo por ahí me he tomado la licencia en estos tiempos, ya después de haber andado algunos años en esto, de poder hacer algún tema que he escrito y hasta estos tiempos no me había animado mucho, porque como por ahí me doy cuenta y diferencio de una poesía llana y sencilla a una poesía con altura, no me atrevo casi a hacer temas míos, pero bueno, en el paso por la vida, ya doblando el codo, en el mes de noviembre, 23 de noviembre, el día de mi cumpleaños, uno tiene que atreverse y animarse. Por supuesto, comentándolo y diciéndoles que ha sido parte de mi vida lo de cantar. Yo enfoqué siendo joven para eso, hice dos discos y quedó mi cantor ahí, que tendría que hacer un tema a eso seguramente. Quedó mi cantor, no olvidado, pero sí ahí, porque tengo dos hijos maravillosos, que uno toma obligaciones de familia, entonces lamentablemente me tocó vivir de esto y vivo de esto hace unos años, y me convenía más económicamente la jineteada. Entonces, medio que deserté del canto. No estoy arrepentido, porque me ha ido muy bien y me va bien. No es tirar manteca al techo, sino yo creo que hoy para un artista, sea rubro que sea, vivir de lo que hace no es tarea sencilla y fácil. Yo lo puedo hacer y cada vez que resongo, cada vez que por ahí en alguna radio digo y hablo y la economía y esto y aquello y uno se pone triste, pero yo me pongo triste por mis abuelos, por mi padre, por un montón de gente que trabajó toda su vida y que tiene una jubilación y si está solito está complicado. Está complicadísimo. Entonces, quiero dejarles esto, que sí voy a apelar a la ayuda de memoria porque por ahí no me acuerdo. Se trata de una historia de... Arranco la historia de una niña que creció en un campo que ella me lo contó y que ella misma, cuando se va de la estancia, por razones de buscar nuevos horizontes, habla en algunos lugares diciendo que los estaban explotando, algunos empleados estaban trabajando sin tener una jubilación a futuro y todas esas cosas que duelen, ¿no? Y a mí me duelen, por eso las digo, y si molesta a alguien lo lamento, pero yo no vengo por ahí con banderías políticas ni de un lado ni de otro. Algunas nos favorecen, otras nos desfavorecen, siempre con ese respeto. Entonces esta historia, que todas las historias para mí, las que yo trato de enfocar, tienen valores de vida. Y cada casa es un mundo y cada familia es única. Entonces, la niña de ojos celestes jugaba en aquella estancia y desde muy pequeñita en todo era delicada. No conocían sus zapatos el barro de las cañadas y su vestido escocés pocas veces ensuciaba. Así que en cualquier momento siempre se mostraba intacta. Y si algún día de lluvia se complicó una pasada, era verlo, que su hermano la cargaba en sus espaldas. Si había que saltar un charco, si no la alzaba, gritaba. Caprichitos y ocurrencias había que respetarlas y en definitiva era la reina en aquella estancia. Fue la mimosa del padre el que jamás la retaba, el que los gustos le hacía y por arriba pasaba, cuando se tiraba al suelo, cuando un gusto no le daba, el que le hacía repetir todo lo que murmuraba, diciendo en tono burlón, es terrible esta muchacha. Primero armaba sus juegos como todo niño arma, castillos con cajoncitos, con tarritos, cocinaba y hasta jugó a ser maestra. Siempre la atención llamaba. Y siempre un puestero viejo, cuando venía hasta la estancia, observaba sus acciones, que mientras crecía estudiaba. Y un día al puestero viejo le pidió que le dictara unos renglones de un libro. Así al oír, los copiaba.
No sé leer, dijo el viejo. Y bajando su mirada, es que cuando yo era chico no pude estudiar ni nada. Y tampoco sé escribir, solo trabajo en la estancia. Pero no se haga problema, cuando usted venga a mi casa, si quiere, aprendemos juntos. A mí no me cuesta nada. Verá que no es tan difícil si yo le enseño. Si yo le enseño, usted agarra. Y de a poquito aprendió a leer y hasta formaba oraciones que decían: ahora sí, ya escribo y gracias. Y la vida en su proceso que no se detiene y marcha, hizo que la niña un día se marchara de la estancia, buscando algún horizonte que por jovencita ansiaba, pero dejando actitudes que siempre llenan el alma, como esta, la de ayudar a alguien que necesitaba. Y el puestero viejo un día se jubilaba en la estancia, donde nació y se había criado y en donde ya no hacía falta. Y entonces se vino al pueblo y al no tener una casa, se cobijó en un hogar en donde sus días pasaba. Final de muchos abuelos, hasta que el destino manda. Pasaron años y un día la niña vuelve a su casa y charlando con su padre, que le dice en voz pausada: ¿sabés quién falleció ayer? El puestero de la estancia. No me diga, pobre abuelo, me acuerdo cuando estudiaba y siendo muy pequeñita fui su maestra en la estancia. Por eso es que te comento. Por eso es que te comento, casi no te digo a nada. ¿Y sabes? Hay algo más que te va a alegrar del alma. Dicen que estaba contento, siempre hablaba de la estancia y de todos los recuerdos que marcharon junto a su alma. Se murió leyendo el diario, el que con vos estudiaba.